y una casa abandonada durante más de 12 años era el problema que atormentaba a los moradores del sector La Mariscal. Ellos decidieron tomarse este espacio y desalojaron a quienes ocupaban este lugar. Según los vecinos, esta casa era un foco de delincuencia. Veamos los detalles en la siguiente nota. Un grupo de moradores de La Mariscal, cansados de la delincuencia, decidieron tomar acciones. Lo cierto es que la comunidad vive rodeada de delincuencia, de inseguridad, y viven aquí, en nuestro vecindario. Así que hoy la comunidad decidió hacer uso de su atribución y de hacer uso de lo que nos ha pedido en general la Constitución, es decir, apoderarse de los espacios para que no se apodere la delincuencia. Totalmente peligroso. Esta mañana alguien debe tener fotos. Hemos sacado una cantidad impresionante de basura y la casa sigue siendo un foco de contaminación espantoso. Según ellos, esta casa había estado abandonada durante algún tiempo y se convirtió en una guarida de ladrones. Y hemos sacado cuchillos, estiletes, pipas de marihuana, de no sé qué drogas, no sé. Adicionalmente, la delincuencia aquí pernocta, vive, se ejercita. Hemos encontrado hasta gimnasio, si cabe el término, para ejercitarse, para estar aptos para robar y atacar a la gente honrada que trabaja en el barrio. Se reunieron para tomarse este lugar y limpiarla. La vamos a adecuar para que sea nuestra sede y ojalá nos quieran acompañar autoridades policiales, teniendo aquí también sus oficinas o lo que haga falta. Nos vamos a ocupar esta casa para organizarnos en la comunidad. Para esto contaron con el apoyo de la administración zonal. Estamos coordinando con EMASEO para hacer una limpieza interna y poder apoyarles realmente como ellos se han unido el día de hoy. La Policía Nacional brindará seguridad al sector. Este trabajo coordinado entre la ciudadanía y autoridades, justamente por pedido de la ciudadanía, es que venimos nosotros trabajando en esto. Y esa trilogía de seguridad nos va a poder garantizar nuevamente la paz aquí en la Mariscal. En Quito informó Andrea Valares.